Bueno, tenemos acá el recicle, estamos en un Eroski, vamos a ver qué tipo de cosas encontramos. Por lo general siempre hay cantidades grandes de cosas, como por ejemplo salen pizzas, salsas, recetas, huevos. Esto por ejemplo siempre están bien, estas cosas están cerradas así, pero esto dura mucho más. Bueno, o sea, hay naranjas y cosas así. Ahora vamos a ver qué podemos encontrar en los otros. De carne, por lo general hay que tener mucho cuidado y hay que saber si están en buen estado o no. Cada uno tantea las condiciones. Muchas veces hay cosas que realmente salen frías y congeladas. Siempre cualquier cosa que se encuentre igual, hay que echarle un ojo antes de ingerir cualquier tipo de alimento y chequear que esté bien. Más que nada con la carne, productos envasados de otro tipo de larga duración no es lo mismo. Eso está todo bien. Más que nada con cosas como carne y eso. Hay más cosas, por ejemplo, más hamburguesas. ¿Qué otra cosa puede ser que se encuentre acá? Lo que acabo de hacer está mal. Lo que está bien por lo general es no romper la bolsa para que después se pueda tirar adentro de nuevo y no quede todo tirado. Porque por lo general si los lugares donde uno hace eso lo deja fuera, dejan de sacar la comida o hay problemas.